Hola, Connor. Pensé que te agradaría un paseo por el agua. Me encanta este lugar. Es todo tan tranquilo y apacible, lejos del mundanal ruido. Dime, ¿qué has descubierto? Mi relación con el teniente Anderson es problemática. Continúa sufriendo condicionantes psicológicos. Sospecho que nublan su juicio respecto a los divergentes. No hay nada más relevante que tu investigación. Lo que está pasando es demasiado importante. No dejes que ni Anderson ni nadie interfieran en tu camino. Pareces perdido, Connor. Perdido y perturbado. Creía saber lo que debía hacer. Pero he comprobado que no es tan simple. Tenías encañonadas a las divergentes del Club Eden. ¿Por qué no disparaste? No estaban a mi alcance. Si hubiera podido detenerlas, ¿por qué no lo iba a hacer? Tú dirás. Si no avanzas con la investigación pronto, puede que tenga que reemplazarte, Connor. Sé que lo voy a resolver. Lo único que necesito es tiempo. Está pasando algo. Algo grave. Date prisa, Connor. El tiempo se está agotando. Ya me estás fastidiando con la monedita. Perdone, teniente. Piso 79. Hola, Han. Joder, ¿pero qué es esto? ¿Montáis una fiesta y no me avisáis? Sí, salen las noticias. Todo el mundo mete las narices. Hasta el FBI quiere inmiscuirse. Estupendo, tenemos a los federales encima. Sabía que iba a ser un día de mierda. ¿Qué tenemos? Un grupo de cuatro androides. Conocían el edificio y estaban muy bien organizados. Aún trato de averiguar cómo llegaron tan lejos sin que los detectasen. ¿Has buscado en la azotea? Aún no. Hay mucho que mirar. Hay que buscar a Jisil. Atacaron a dos guardias en el vestíbulo. Pensarían que los androides eran de mantenimiento. Acabaron con ellos antes de que reaccionaran. Un empleado de la emisora logró huir. Y está aún conmocionado. No sé cuándo podremos hablar con él. ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Solo dos empleados y tres androides. Los divergentes tomaron rehenes y transmitieron el mensaje en directo. Huyeron por la azotea. ¿La azotea? Sí, saltaron en paracaídas. Tratamos de averiguar dónde aterrizaron, pero el mal tiempo no ayuda. Si quiere ver el vídeo de la transmisión de los divergentes, está en esa pantalla de ahí.
Teniente, este es el agente especial Perkins del FBI. El teniente Anderson está a cargo de la investigación de la policía. ¿Qué es eso? Me llamo Connor. Soy el androide que envía CyberLife. Androides investigando androides, ¿eh? ¿Seguro que queremos un androide por aquí? ¿Después de lo que ha pasado? El FBI acabará haciéndose cargo. Pronto estará fuera del caso. Ya. Placer conocerte. Pasa un buen día. Y cuidado con lo que hace en mi escena del crimen. Pero qué puto imbécil. Estaré por aquí. Si necesita algo, dígamelo. Oye, vamos a echar un vistazo. Dime si encuentras algo. De acuerdo, teniente. ¿Connor? ¿Me recuerdas? Estaba en la terraza cuando el androide cogió a aquella niña de rehén. Me dispararon. Y me salvaste. Yo te recuerdo. Podría haber muerto en esa terraza. Pero me salvaste la vida. Nunca pensé que diría esto a un androide. Pero... gracias. ¿No forzaron la entrada? No forzaron la entrada. Hay cámaras en el pasillo. Los empleados debieron ver qué pasaba. ¿Por qué los dejaron entrar? No estarían atentos a las cámaras. Recluimos al personal androide de la cadena en la cocina. No hay pruebas de que participasen, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Thank you.
Indica tu modelo. Modelo JB300. Número de serie 336445581. ¿Cuál es tu función? Soy técnico de transmisiones. Ejecuta un diagnóstico. Todos los sistemas operativos. ¿Últimamente han accedido a tu memoria? No que yo sepa. ¿Últimamente has estado en contacto con algún otro androide? Solo con los de la emisora en el ejercicio de mis funciones. ¿Estabas presente cuando entraron los divergentes? No lo recuerdo. Uno de vosotros vio el ataque en las cámaras de seguridad y no dijo nada. Por tanto, hay un divergente en esta sala. Y yo voy a descubrir cuál de vosotros es. Si aceptáis colaborar, tal vez convenza a los humanos de que no os destruyan. Te vamos a desconectar ahora mismo. Te registraremos la memoria y además te desmontaremos pieza a pieza para analizarlas. ¡Vas a quedar destruido! ¿Me oyes bien? ¡Destruido! ¿Para qué destruiros a todos si solamente hay un divergente? Si no se entrega, dos androides inocentes serán desconectados por su culpa. Intenté detenerlo, pero llegué tarde. Thank you.